bienvenidos como cada viernes. Esta vez ya de regreso, elenco completo, día tradicional de primer plano y ustedes, como siempre, esperando en la casa los cagüines, los escándalos, las historias que tenemos este viernes. Y hoy día partimos duro. Oh. Porque este es el escándalo de la semana. La revista mexicana TV Notas ha puesto en portada a Cristian de la Fuente. Ahí está, masajes completitos se da Cristian de la Fuente, pagándole servicios VIP a esta masajista mientras su esposa lo espera en Miami. Masajitos, dice adentro el texto, que lo vamos a leer y usted lo va a ver en la nota, con final feliz. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Qué pasa con Cristian de la Fuente en México? Un completo informe. Así arranca, primer plan. El escándalo de la semana. Impacto tanto en Chile como en México ha ocasionado esta publicación de la revista TV Notas. Y es que en el medio escrito publicaron que cuando el actor viaja a México, lo primero que hace es contratar a un escort y le gusta recibir masajes privados con final feliz. La publicación azteca se basa en estas fotografías donde estaría Cristian junto a su asistente y la masajista en el lobby del hotel de Polanco, de quien incluso tienen esta entrevista y la citan como la principal fuente. Descubrimos que lo primero que hace Cristian de la Fuente al llegar al Distrito Federal es contratar a un escort, ya que le gusta recibir masajes privados. Primer plano. Al finalizar el servicio, platicamos con la mujer, que nos confirmó que es masajista y que en esta ocasión le había ido muy bien. ¿Sí? Sí, hasta parece que lo decreté, no sé qué pasa. O sea, ¿por qué? Porque lo vi en los medios, porque me contraten. TV Notas dice ser testigo de que Cristian habría contratado a una joven que se hizo llamar Marianela con el pretexto de recibir un masaje VIP. Sí, entonces la joven contrató con el asistente. Pero yo hice eso. También es un poquito grave. Yo estoy. O sea, te haces notar. Te fue súper bien porque terminaste bien rápido, ¿no? Exageradamente. O sea, hasta ni le hubieras cobrado. No. Este es el extracto de la entrevista de la supuesta mujer que atendió a Cristian. Por nuestra parte, nosotros intentamos comunicarnos con la revista y nos dijeron que por política del medio no daban entrevistas. Sin embargo, ponga atención a lo que publicaron textual. Resulta que por una persona sumamente cercana nos enteramos que hace tiempo el actor en sus viajes solicita servicios de escort. Donde prosiguen dando más detalles de la situación. Cristian hace lo mismo siempre. Cuando llega a México contacta mujeres, ya sea para un masajito con final feliz o se va directo con las que ofrecen sexo. Sabe que es galán y le gusta la buena vida. ¿Para qué estar solito si puede estar bien acompañado? Ya hasta sabe cómo está el negocio y cómo se mueven ellas. Por eso de inmediato ubicó a esta chava. Cuando la vio sentada en el lobby, uniformada, mandó a su asistente para confirmar que era su cita. Para ir a la primera fuente, también tratamos de contactarnos con Cristian, quien no ha dado declaraciones frente al tema y no respondió a nuestros llamados. Pero ¿qué pensarán sus colegas actores de esta situación? O sea, es que los medios también hay muy poca seriedad a veces. Hay 1000 revistas en Estados Unidos que han dicho cosas terribles y han, bueno, y que están con demanda y juicio, y es muy delicado involucrar a gente en cosas así porque se meten en forros al final y es todo mentira. ¿Es la primera vez que hablan de él o de gente conocida que tiran cualquier verdura así como por decir algo o por hacer ruido, viste, y despiertan unos mitos alrededor de una persona y perjudican a muchas veces con mentiras? Y es que todos sabemos que el actor tiene una relación de 13 años con Angélica Castro, por lo que las acusaciones se hacen aún más delicadas.
Ella le dijo que sí, que la habían contratado para dar un servicio. Él le cuestionó si daba algún servicio especial y le respondió que sí, que eran los masajes especiales, refiriéndose por supuesto al que incluye sexo. Se veía tranquila, le comentó que esos costaban de 1.200 a 1.500 la hora, según lo que quisiera el cliente. Todavía le preguntó que si cobraba en dólares y la chica se rió y le respondió que no, que en pesos. Explica el testigo que TV Notas señala como una fuente sumamente cercana. Polémica que por lo demás, colegas y gente del medio ve con recelo y dan su apoyo mientras no se aclare la información. Primer Plano. Bueno, esta es la historia, este es el escándalo de la semana. Nosotros tenemos en nuestras manos parte del artículo de TV Notas. El detalle es que el actor de 41 años lleva 13 años casado con la actriz chilena Ángela Castro de 43, con quien tiene una hija en Miami, dice la entrada del artículo ya en su interior. Dice, se relaja. Descubrimos que lo primero que hace Cristian de la Fuente al llegar al DF es contratar a un escort, pues le gusta recibir masajes privados con final feliz. La joven estuvo 3 horas con él y le cobró 4.500 pesos por su servicio. Al respecto, la masajista contesta y contenta confirmó, sí, me contrató y lo disfruté mucho porque está guapísimo. Dice la señora, el relato es bastante sabroso y picarón, digamos. ¿Ah? La pluma del que lo escribe es bastante divertido. Me imagino que llega un público masivo, la revista es bien popular. Pamela, Claudia, bienvenidas al programa. Un aplauso gigante para nuestra panelista Fran. Nuestro corresponsal en México entrevistó a Cristian. Exactamente. Igual que divertido que la niña en cuestión que habría ido a la habitación diga, hoy me fui tan contenta para mi casa, dijo. Sí. Lo vi y dije, no fue ese que me tocó a mí. Semejante. Y además violando la regla número uno del oficio más antiguo, que es al cliente no se lo sapea si es que eventualmente fuera cierto, ¿no? Fea la actitud. Fea la actitud. Pero bueno, esperemos que Cristian haya dicho. Oye, pero que no tenemos al corresponsal. Sí, tenemos al corresponsal Enrique de la Rosa. Es nuestro. Ha investigado el tema, bueno, ha trabajado con nosotros en distintas oportunidades. Está Enrique con nosotros, ahí lo tenemos. Hola, hola, Julio Fran. Hola, buenas hola, noches. ¿Cómo están? Enrique. Buenas noches. ¿Qué tal? Los escucho bien aquí desde la Ciudad de México, saludando a toda la gente de Chile, a toda la gente querida. ¿Cómo están ustedes? Enrique, un abrazo gigante. Tengo el gusto de trabajar contigo hace un año atrás, lo de Chespirito. Así que además damos crédito de tu tremendo talento y de tu tremendo vocación allá en el periodismo. Cuéntanos un poquito cómo es esta revista, de qué revista estamos hablando, porque acá estamos consternados. La gente no da crédito de esto, no puede creer que una revista haya hecho este reportaje. Escándalo de la semana. Pues déjame decirte que es una de las revistas más prestigiadas aquí en cuanto al mundo del espectáculo. Es un tiraje que está tirando cerca de 1 millón de publicaciones que hace esta revista aquí en México y toda se vende. Incluso hay ocasiones en que tienen que hacer una segunda edición en la misma semana porque se vende como pan caliente en todos los puestos de periódicos, en los kioscos. ¿Por qué? Porque trae muchísimo de lo que es el escándalo, el chisme, lo que le gusta a la gente del mundo del espectáculo, ¿verdad? Al público le gusta saber de lo que pasa con los famosos. Pero esta revista, fíjate que tiene la fuente. Publica siempre con la fuente, trata de tener siempre fotografías, audio, video, para que no pierda esa credibilidad, ¿no? Y bueno, como es una de las revistas de mayor prestigio, obviamente también es una de las revistas que mayor paga por una exclusiva. Dicen que llega a pagar hasta, ¿qué será? Te lo pongo en dólares, que será unos, es 1.5 millones de pesos aproximadamente, viene siendo en dólares, que será como 500 más o menos aproximadamente. Entonces, pues cuando tienes un chisme, pues vas y se lo vendes a la revista porque sabes que te va a pagar muy bien. Y bueno, la revista se pone a investigar y tiene una cuadrilla de reporteros, fotógrafos, paparazzi por todos lados que hace una investigación a fondo y trata de tener pues lo mayor de documentos, fotografías y videos para que su publicación también tenga esa credibilidad. Y aquí, bueno, pues vemos fotografías de la modelo que está platicando con el asistente. Y si es el asistente, lo conozco muy bien, lo conozco perfectamente. A ver, pero detente ahí porque hay dos cosas que
tenemos que sacar en claro. Primero, que no es una revista por internet ni una cuestión de una revista cualquiera, digamos. Estamos hablando de una de las revistas con más tiraje de chisme en México. Segundo, por lo que tú dices, ellos tienen material audiovisual del encuentro. ¿Tú das crédito que la persona que está fotografiada es realmente el asistente de Cristian de la Fuente? Sí, es el asistente. Yo lo conozco perfectamente a él. Inclusive es mi vecino. Le dije, te vas a hacer famoso ahora con esto que está saliendo en la revista. Tenemos... Y viene trabajando con Cristian hace años. Tenemos imágenes de ese encuentro. De convengamos en que el encuentro entre... Porque no tenemos imágenes del encuentro entre Cristian y del Minuto Feliz, digamos. Pero sí tenemos imágenes de lo que nos está comentando el corresponsal en México. Estas son. Primer plano. Se relaja. Descubrimos que lo primero que hace Cristian de la Fuente al llegar al Distrito Federal es contratar a un escort, ya que le gusta recibir masajes privados. Al finalizar el servicio, platicamos con la mujer, que nos confirmó que es masajista y que en esta ocasión le había ido muy bien. ¿Sí? Sí, hasta parece que lo decreté, no sé qué pasa. O sea, ¿por qué? Porque lo vi y que me contratan, pero así. O sea, viste a tu cliente y dijiste, ay, que me toque con esto. Sí. Y ya te ubicó rápido y qué. Sí, entonces, pero yo hice eso. También es un poquito, pues a ver, aquí estoy, ¿no? O sea, te haces notar. Uh-huh. Y te fue súper bien porque terminaste bien rápido, ¿no? Yo lo dije, o sea, hasta ni lo hubieras cobrado. No. Primer plano. En estas imágenes vemos una conversación de esta chica con una persona que no muestra la cara. ¿Cómo podemos saber que es el asistente de Cristian de la Fuente? Porque además le están tirando una cámara que más bien oculta a ella, ¿no? Escándalo de la semana. ¿Enrique está cerrado? Ah, perdón. Sí, estamos aquí. Sí, es una cámara oculta que le hacen a la chica para entrevistarla, para que no se diera cuenta, porque obviamente ella nunca iba a dar una entrevista, ¿no? Porque acordémonos de que ella pertenece a una agencia de este tipo de servicios. Entonces, si ella daba la cara, obviamente la iban a correr de la empresa donde trabajaba. Pero pues con esto yo creo que ya la corrieron ahorita, ¿no? Pero ¿quién dio el pitazo? ¿Quién dio el pitazo de que pues estaban en negociaciones y estaban hablando? Pues no sé si fue la misma modelo, no creo que haya sido el asistente, porque si no, ya estuviera con patitas a la calle. Ya, pero... Y ayer lo vi con Cristian de la Fuente, precisamente, fue la presentación de la telenovela Sueño de Amor, donde va a ser protagonista Cristian de la Fuente. Enrique, dime. Discúlpame, dos o tres precisiones que necesito que haga. Primero, ¿cómo justo llega un fotógrafo? Porque la revista tiene fotos del asistente con la masajista, digamos, con la masajista VIP, que tan VIP tampoco es, pero bueno, ya, con la masajista VIP. Una humilde opinión, ¿no? Enrique, disculpa, ¿cómo justo están los fotógrafos de la revista ahí? A uno le parece mucho más que, si esto es cierto, la masajista se comunicó con la revista antes, cuando la contactaron, que llegó justo la revista cuando la estaban contactando, porque ahí ya esta revista... No sé, usted sería mágica, digamos, tendría mucha suerte, como le decimos en Chile. No, debió haber aquí un chivo expiatorio. Aquí hubo alguien que sopló, alguien que dijo que se iban a encontrar y pues empezaron a tomar las fotografías, porque si tú ves, pues ninguno de ellos es conocido, no los hubiera tomado lógico, a Cristian de la Fuente, pero ya sabía. Esto ya estaba vendido, la noticia ya estaba vendida desde antes. Desde que han de haber llamado a la agencia para pedir los servicios. O la chica modelo es cómplice, o alguien de la agencia es cómplice. Porque la fotografía... Perdón, ayúdanos con eso, Enrique. Dos preguntas. ¿Esto de las escort VIP, esto de la chica VIP, es una práctica usada en México? ¿Es una práctica rara, extraña, digamos, escándalo que existan este tipo de servicio? ¿O es un tipo de servicio usual en México? No, es una moda aquí en México, es muy usual. Incluso han agarrado a varios famosos en este tipo de,
de actos. Hay otros actores que los agarran en el mero spa, pero yo creo que Cristian quiso disimular mucho y por eso la mandó a llamar al hotel, porque este tipo de modelos tienen hasta su empresa, su local, su lugar, muy bonitos, por cierto, son preciosos los lugares y tú llegas y te hacen el servicio. ¿Usted parece que los contado? ¿Usted parece que eso los conoce, Enriquita? Sí. Pamela. No, te voy a llevar un día, Julio, si vuelves a venir a México, te voy a decir dónde es. Para encantado. Que... Mi espíritu periodístico, pero a ver, perdona. Mi pregunta, espíritu ¿le van a mandar un fotógrafo también y van a mandar la foto a Chile? Mi querido Enrique, quería que hiciera esa precisión para que la gente sepa que no es una cuestión extraña extraterrestre, sino que algo común en México. Y lo segundo es que como pagan tan bien en la revista, tuviste ese antecedente. Pero Julio, son $500, son 350 mil pesos. No, son aproximadamente 100 mil dólares. Ah, que dijiste un millón de pesos. No, yo me equivoqué. Ah, no, ahí sí, no, ahí veo. No, porque por el precio que... Mucho dinero lo que... Hasta mi abuelita la vemos. Yo entendí que como la revista paga bien, claro, le pagó más la revista que, entre comillas, le habría pagado De La Fuente. Claro. Entonces, como que uno va a pensar, a lo mejor... A ella cuando lo llamaron, le dijeron con quién iba a estar, llamó y todo. Suponiendo que esto haya sido verdad, porque a mí no me consta, yo no sé si esa niña se quedó con Cristiano o con el asistente. Oye, quiero porque preguntarle, capaz que el asistente... Julio, la Pamela hace rato, igual no es primera vez que la multa es mucho más baja que el delito. En este país es bastante... Es habitual, Pamela, tú querías hace rato preguntarle algo sí, a Enrique. Más que hacerle una pregunta en la línea de las precisiones de Julio, ¿estaríamos acá entonces frente, sin juzgar periodísticamente todavía ni éticamente, estaríamos frente a una encerrona, en definitiva, Enrique, que se le hizo al actor chileno? Es decir, aquí por lo menos hay dos partes que se pusieron de acuerdo, claro, para ser testigos supuestos de una transacción. ¿Es lo que estoy entendiendo o estoy equivocada? Sí, sí, ciertamente. Aquí cayó Cristian. Cristian De La Fuente cayó, ¿no? Te pidió el servicio y... Pero esto aquí... es premeditado, o sea, esto es algo que se planificó previamente, ¿ya? Debía haber sido así. Mira, aquí la empresa esta de TV Notas paga muy bien. Entonces, lo que hace... habla con la agencia, con algún empleado de la agencia, y le dice, si tú me mandas una nota buena, que funcione, que sea de impacto internacional, te pago tanto. Si es nacional, te pago tanto. Si es local, te pago tanto. Entonces, algún empleado, yo supongo que debió haber sido algún empleado de esa agencia. Igual la modelo no tuvo nada que ver, pero pasaron el pitazo. No sabemos si tuvo que ver, puede haber tenido que ver. Y porque es muy extraño que también pues se haya dado cuenta en dónde, a qué horas, el momento que se encuentra la modelo con el asistente, ¿no? Y tienen las imágenes, tienen las fotos. O sea, perdón, Enrique, no es nada extraño. No hay otra posibilidad más que esto haya sido concertado, haya sido una trampa, en definitiva, para grabar esta situación. Sí, así ha pasado con muchos, no es la primera vez que pasa esto. ¿A quién más lo pillaron en esta situación tan difícil de explicar, digamos? Han de conocer ustedes a Cuauhtémoc Blanco, un seleccionado mexicano, un futbolista. Futbolista, exactamente. Le pasó lo mismo, y aquí quien lo llevó estuvo en complicidad con la revista y le pagaron muy bien. Bueno, era una actriz cantante. La destrozaron a ella porque por aprovechada, ¿no? Porque este Cuauhtémoc Blanco tenía una relación estable con una conductora que se llama Galilea Montijo y bueno, pues todo otro no. Estaba Rosana Nájera en ese momento. Incluso se iba a casar, le entregó anillo de compromiso y bueno, todo esto destruyó pues el plan de matrimonio. ¿Claudia? Mire, la verdad que a mí me llama mucho la atención que justamente en el estreno de esta teleserie que Cristian De La Fuente está protagonizando hoy en día en México, se destape esta situación que para mí en realidad no me llama la atención. Muchas personas, muchos hombres, Julito, son habitués de estas cosas. Yo no voy a poner las manos en el fuego por Cristian De La Fuente, pero dice Julito porque es el único hombre que está en el programa. Claro, por el único hombre, exactamente. Pero en verdad... Enrique también, ¿ah? Pero en verdad siento que para mí es un complot que hay, porque Cristian De La Fuente internacionalmente es un tipo muy valorado. Es un actor muy cotizado, donde él ha hecho su trabajo muy profesionalmente y no se caracteriza por estar envuelto en este tipo de escándalos. Entonces,
Me hace mucho ruido que hoy en día, justo a la par de su estreno, esté pasando esta situación. Por otro lado, creo que es muy fuerte hacer un tipo de poner en una revista una situación así. Creo que está en las manos de Cristian de la Fuente hoy en día poder querellarse, hacer algo, pero no lo has mentido, ¿no? Hacer algo contra esta pero revista. Pero Cristian de la Fuente habló precisamente con Enrique. Esta es una entrevista que le hizo Enrique. Enrique, estamos en condiciones de mostrar, de tirar el audio de la entrevista que te dio en exclusiva a Cristian de la Fuente. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vamos por supuesto, por supuesto. Te comentaba, el día de ayer fue la presentación de la telenovela Sueño de Amor, donde él va a ser el protagonista, y estuvimos ahí, aunque fue muy poco lo que dijo, porque supuestamente tenía que salir de inmediato. Lo que quería era ya no hablar con los medios, porque no quería hablar sobre esta supuesta infidelidad, pero escuchemos esa entrevista que le hicimos el día de ayer. Primer Plano. Primer Plano. Y sobre la supuesta infidelidad y masajes privados con terminación feliz que salió publicada esta semana en una revista, esto comentó. Pero si nos ponemos a creer eso, yo lo sumo a que dijeron que fui gay, que anduve, tengo hombres que anduvieron conmigo, tengo mujeres que tienen hijos míos y tengo una sobrina que salió en la playa y que era una mujer misteriosa. Al final del día las cosas hay que ver lo que son. Yo tengo una foto entrando a un hotel y después mi asistente hablando con una niña que estaba ahí. Si quieren inventar cosas, las pueden inventar. Yo tengo claro lo que soy y tampoco nos vamos a poner a creer cosas. Estamos hablando de la novela y yo creo que eso es lo importante. Pues si uno se va a poner a demandar y a pelear con todo el mundo, ¿para qué? Las cosas pasan y mientras menos fuego le pongamos a las cosas, ya se van a terminar. Primer Plano. Estaba el audio entonces de esta entrevista, que este pequeño conversación sobre el tema que tuviste. Una pregunta, ¿la revista TV Notas es de la editorial Televisa? No. Inclusive Televisa lo tiene vetado esta revista. Claro, porque además me imagino, porque además Cristian de la Fuente trabaja en Telemundo, que es la competencia directa de Televisa, ¿no? Sí, filial de socia de Televisa, y no tiene nada que ver la revista. Pero yo pienso que esta publicación, más que nada, le va a servir muchísimo al productor y a su nuevo proyecto, porque ahorita Cristian de la Fuente está en boca de todo mundo, está hablando de todo, pero también el productor está haciendo una fuerte campaña, el productor de la telenovela Sueño de Amor, para que pues volteen a ver de que Cristian de la Fuente tiene un escándalo, pero también tiene una telenovela en puerta. ¿Cuál es tu impresión, tu olfato, Enrique, tú que trabajas allá, que conoces los medios, que conoces las revistas, que conoces cómo se mueve el ambiente? ¿Cuál es tu olfato periodístico? ¿Cuál es tu impresión? Pues mi impresión es que Cristian de la Fuente cayó en una trampa. Se dejó llevar, sí, alquiló los servicios y todo, pero pues aquí no hay que confiar en nadie. Hay que tener mucho cuidado, andar bien cuidadito, porque eso no solamente le ha pasado a Cristian de la Fuente, le ha pasado a muchísimos actores aquí en México. Y como esta revista paga muy bien, pues todos dicen que tenemos un precio. Y le llegaron al precio, sí. Y ahora la víctima, bueno, fue aquí Cristian de la Fuente. Yo quiero decir que en lo personal, por supuesto que conozco muy bien a Cristian de la Fuente. No tengo para qué volver a contar una historia eterna, digamos. Y sí, yo no veo ninguna imagen de un encuentro sexual entre dos personas. Ni yo lo quiero. Veo a una mujer que da una entrevista con una cámara por debajo contando algo que a nosotros no nos consta que ocurrió. No nos consta ni siquiera que sea masajista. Ella se puede haber puesto para la foto al lado del asistente. No pongo las manos al fuego ni siquiera por mí, pero puedo decir que en lo que a mí concierne con respecto a Cristian, no me parece que sea una conducta que él cometa regularmente. Bueno, y si fuera verdad, ¿cuál sería el problema? No sería ni un problema, pero yo no veo ninguna imagen ahí que determine que hubo un encuentro sexual entre esa mujer y Cristian de la Fuente. Yo estoy de acuerdo con tus palabras, Fran, pero sí hay que ser bien franco y hay que comentarle a la gente que existe un rumor hace mucho tiempo. Acá también. Hace mucho tiempo. Existe un rumor de que él con Angélica estarían en varias ocasiones, habrían estado separados, habrían estado en reiteradas ocasiones distanciados.
Entonces, igual ese rumor se... Ahí se puede meter, dice. Ahí de repente pueden haber estas terceras personas que de repente siempre están en la vida de cualquier persona que está distanciada de su relación. Por lo tanto, tampoco es un tema que uno tiene que poner las manos en el fuego. Pero acá, precisamente, esta revista en varias ocasiones ha puesto temas en portadas de los cuales nunca se han podido comprobar. ¿Pamela? A mí me llama la atención, o sea, primero agradezco estas declaraciones que acabamos de escuchar del propio Cristian de la Fuente, porque hasta ahora Cristian de la Fuente permanecía en silencio. Y eso es lo que me llama más la atención de esta situación, que él no lo haya desmentido inmediato, no haya emprendido acciones judiciales. Pero sí es verdad que Cristian de la Fuente contrató una prostituta, sobre la cual efectivamente no hay prueba. ¿Qué tiene eso? Que digamos, no son dos mayores de edad... No veo cuál podría ser el... No me queda claro cuál es la noticia en una situación de ese tipo. Seguramente no. A ver, ¿me dejan explicarles un poquito lo que es este tipo de servicios? Porque creo que nos estamos yendo un poquito más allá. Este tipo de gente que trabaja como modelo, como Encor, o como esta Marianela, que es la que están sacando aquí, es un servicio que hace de un masaje. Que sí es un masaje. Dicen con terminación feliz, es con una... ¿Cómo le puedo? Pero si acá también existen, Enrique, no nos explique, Sí, sí, pero a lo que yo me refiero, no hay una penetración en ella, sino que ella hace un trabajo de masturbación. ¿De sexo oral o masturbación? O sexo oral o masturbación. Estupendo, para el que lo quiera consumir. El tema acá yo lo interpreto como que si esto fuese verdad, él sería un hombre casado. Y de ahí me da la impresión que se genera esta noticia, porque es un hombre casado. Bueno, entonces, un hombre casado... No hay mayor tema. Enrique, te queremos agradecer tu gestión, tu trabajo. Te mandamos un abrazo gigante. Que cariño muy para bien. México. Nos encontramos, chao, cariño para México. ¿Eh? Buenas noches, que estén muy bien. Chao. Terminamos, Julio, este contacto en México. Nos saluda a las chiquillas por allá. ¿Sabes por qué? Porque vamos al... El versus de la semana. Así es, porque el último fin de semana habría ocurrido... Ocurrió. O sea, ya las dos partes constataron que había ocurrido... Pero hay fotos de la pelea. Una tremenda discusión entre Tony Rey y Fabricio Vasconcelos en un baño. Ahí tenemos a Fabricio, que va a estar en un móvil con nosotros. Le agradecemos enormemente que a esta hora, un día viernes, quiera conversar con nosotros. Pero qué guapo. Y además muy hermoso, como siempre. Algo pasó en ese evento. El hijo de Tony Rey se metió. Hubo disculpas, no hubo disculpas. Hubo comentarios xenófobos, no los hubo. Este es el versus aquí en Primer Plano. El versus de la semana. Bien cortito nomás, que nos aclare este episodio con Tony Rey. Fabricio. Acusan a Fabricio de agresión a Tony Rey en matrimonio. Él tiene que ser más humilde que nosotros mismos, que los artistas nacionales. Nada justifica una falta de respeto. Tony Rey es una institución. Fabricio explica por qué trató a Tony Rey de viejo de durante un evento. Respeta el país que te da de comer, brasileño, agarras tus cosas y ándate a tu país. Yo no dije nunca que se fuera de Chile, nada, sino es mentira eso. Fabricio, está mintiendo. Se va. Y yo digo, ¿quién está hablando contigo, viejo de mierda? Y esa fue la frase. ¿Y qué vos, viejo de mierda, Merito? Ahí me dolió. Yo le exijo, Fabricio, que él ofrezca sus disculpas en la televisión. En la televisión. Un nuevo escándalo fue el que protagonizó el bailarín Fabricio Vasconcelos el pasado fin de semana. Y es que la personalidad del brasileño ha dado mucho de qué hablar estos días, cuando salió a la luz un fuerte enfrentamiento que tuvo con la leyenda musical de nuestro país, Tony Rey. El motivo de este conflicto fue el enojo del Chuchuca, luego de haber ocupado el camarín donde él tenía sus pertenencias. De repente sentimos que entra y pesca la maleta, una maleta negra, y la tira al suelo, así le pega una patada. Y pesca la maleta y la tira al suelo, le pega unas patadas. Yo decía, está loco, así que salí. Él se metió diciendo palabras de racismo que no corresponde. Palabras de racismo que no corresponde. Es acá que entramos a los conocidos
dimes y diretes. Por un lado, Tommy Rey desmiente los dichos de Fabricio. Y por otro lado, el ex Chico Reality acusa de xenofobia al cantante de Un Año Más. ¿Pero qué habrá llevado al bailarín a reaccionar de esta manera frente a una persona de más de 70 años de edad? Es un hombre de 72 años. No puede. Un mocoso de 30 y tanto, que puede ser hijo mío inclusive, o nieto del Tommy, venir a faltar al respeto. Para que entienda un poco esta historia, le comento que el fin de semana pasado, tanto Fabricio como la orquesta de Tommy Rey eran pieza clave en una celebración privada de matrimonio. Fue en este momento cuando Fabricio terminó su actuación y comenzó un verdadero escándalo. El camarín que le había pasado la producción del evento al brasileño estaba ocupado por la orquesta completa de Tommy Rey. El lugar no era exclusivo para Fabricio, motivo que ofuscó al bailarín, despotricando de manera violenta contra el mundo entero, en especial contra la legendaria orquesta. Fue en medio de este conflicto que Fabricio decidió partir al baño del sector en medio de fuertes improperios. El bailarín no se dio cuenta que Tommy se encontraba dentro del mismo lugar, sorprendido con la forma de hablar del galán. Por esto lo encaró, argumentando que esas no son formas de tratar al artista nacional, motivo por el cual el brasileño soltó insultos que terminaron por enfurecer a Tommy Rey. Así lo recuerda el mismísimo cantante. Estábamos en el baño y de repente sentimos que entra y pesca la maleta, una maleta negra, y la tira al suelo y le pega una patada. Esto, no voy a repetir los garabatos, todo tal por cual, esto aquí, esto allá, aquí, esto, entonces, estos, dije yo. ¿A quién te estás refiriendo? A nosotros, porque estábamos allá seguro. Entonces yo me acerqué así y le dije, oiga, usted es bastante grosero, le dije yo, es una manera de... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué, ni qué se mete? Una cosa así, enojado, total. Le dije, no, es que usted no puede ser así, pues le dije yo. Y ahí, bueno, a lo mejor, no sé si un error o no, le dije, usted no es chileno, usted es brasileño, ¿cierto? De respetar a la gente de acá, a los artistas chilenos, le dije yo. Usted está hablando en forma muy grosera de... No, es que aquí, allá, que la producción no viene bueno, pero eso no es culpa nuestra. Yo dije, parece que quiere pelear, porque fue demasiado violento. Entonces le llegué y le dije, bueno, al final me fui y le dije, ya, qué sé yo, chao. Yo no le eché garabato, nada. ¿Y qué vos, viejo de mierda, merito? Ahí me dolió. Me dolió porque eso fue fuera de lugar, pues, ¿cómo se le ocurre? Estamos presentando el versus de la semana. Bastante sorprendido quedó Tommy Rey luego de esta inesperada reacción de Fabricio. Si incluso comenta que el brasileño lo encaró, intimidándolo con su físico. Sí, pues en un momento yo me sentí un poquito nervioso, porque ahora si se hubiera tirado encima una cosa así, hubiera tenido que responder. Pues. La falta de respeto que acusa el cantante le juega en contra al bailarín por sus antecedentes que no lo encasillan como un tipo pasivo. Es cosa de recordar algunas de sus peleas con otros integrantes de nuestro espectáculo. Si tú, quieres seguir con eso, la vida... problema tuyo, yo no quiero más seguir con eso. Ahí. Poco hombre, porque eres poco hombre, solo por eso. Porque eres poco hombre, solo por eso. Bueno, no, la verdad en la cara, mira, déjalo que hable. Déjame hablar, si ya dije lo que tenía que decir, si tú quieres acreditar en mí, bien, te pido disculpas de nuevo porque tú me ayudaste bastante, eso sí. Gracias, yo no quiero, no acepto ya, tu disculpa. Ya, muchas gracias. Tuyo, debería aceptar, pero no ya, acepto, de verdad. Muchas gracias. Y que le vaya súper bien, ya, a ti también, que sea feliz en a ti también, quédate ahí con la puerta, que le vaya súper bien. Que tú siempre quiso estar ahí para ti. Así como también una pelea que tuvo en una conocida discoteca en la ciudad de Calera, donde incluso terminó con el brazo cortado. Típico grupito de chiquillos curados, arriba en el VIP, así como... Y que me empezaron a tirar como hielo. Y de repente uno de los curaditos se acercó y le tiró un vaso con una piedra grande de hielo y lo pasó a rajuñar acá en el brazo, pero no es más que eso y no es más que un curado más, no más. Pero esta vez fue diferente. Los golpes no fueron los protagonistas, pero sí los malos tratos por parte de Fabricio. Así lo comenta Leo Soto, integrante de la banda. Llega la chica, llega Fabricio, y yo veo que había la maleta esta de Fabricio y una chaqueta y unas botas que eran de las chicas. Entonces dijeron, oye, ¿puedo pasar a buscarla? Por favor, disculpen que nosotros estemos aquí, pero no somos los culpables, nos dejaron aquí. Yo le ofrecí las disculpas a las chicas primero y después lo mismo le digo a Fabricio. Fabricio, son una mierda, ¿qué? Así es contra la orquesta. Que eso no lo vio Tommy porque Tommy partió primero al baño.
¿me entiendes? Y era un rato, yo le dije, Fabricio, nosotros vamos a estar aquí menos de 2 minutos porque nos están presentando para ir al escenario. Entonces, yo me fui al baño. Uno que no quedó fuera de este problema fue el productor del evento en el que sucedió todo, quien nos muestra en exclusiva el lugar donde ocurrieron los hechos. Acá estaba, supongamos, contemplado tanto Fabricio como Tommy Rey. Claro, estaba claro, exactamente. Esta oportunidad estaba lleno aquí y ahí fue cuando Fabricio empezó a gritar. ¿Qué vio usted? Creo que fue agresivo. Es que no alcancé a ver bien toda la situación, pero creo que empezó a tirar las maletas de las personas y cuando salió Tommy del baño lo empezó a insultar y eso. Entonces, bueno, como Tommy es una persona un poco mayor, con una trayectoria muy importante artísticamente, es un proveedor mío, tanto como Fabricio, de muchos años. Creo que no se merecía que los trataran así, porque lo único que tenía que haber hecho Fabricio, le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a ocupar el camarín para que se cambien mis chicas y ustedes vuelven a ingresar y chao. Y supuestamente en uno de estos estaba Tommy Rey dentro y escuchó toda esta danza de insultos que le hizo. Exactamente, sí. Y yo estaba precisamente aquí en la escala. Estaba precisamente en la escala porque estaba haciendo que los músicos de Tommy salieran de todo este embrollo y subieran al escenario porque tenían que actuar ahí. Para aclarar más el tema, fuimos en busca de Fabricio. Lo encontramos. Nos acercamos a él para que nos dé su versión de los hechos. Fabricio, bien cortito nomás, que nos aclare este episodio con Tommy Rey. Fabricio, véndeme. Si bien esta fue la primera vez que intentamos hablar con Fabricio, él no se refirió al tema, a diferencia de algunos que lo conocen. Yo creo que si fue así como se contó, debe estar muy arrepentido. Nada justifica una falta de respeto. Tommy Rey es una institución, es un hombre que merece todo nuestro respeto. Es una situación súper lamentable. Si es así como ustedes lo cuentan, como Tommy lo contó, o como Tommy lo ha contado, creo que es súper lamentable. Me parece que no le va a costar para nada a Fabricio pedirle la disculpa correspondiente, porque las personas como Tommy merecen todo nuestro respeto. Yo le decía, pues él es extranjero, viene acá, bueno, este el país donde le ha ido bien, y entonces yo creo que a él tiene que ser más humilde que nosotros mismos, que los artistas nacionales. Tiene que bajar la guardia, bajar el tono. Sentar cabeza y darse cuenta que si sigue con esa actitud, simplemente va a llegar un momento que no va a tener ningún. Nadie lo va a llamar para nada porque él tiene que cambiar su forma de ser. Pues, y lamentablemente se metió con una persona súper respetable y con mucha experiencia en nuestro país que el Tommy. Entonces, imagínate, se metió con el peor. O sea, una persona con una tremenda carrera en nuestro país. Así que, bueno, eso no se hace, ¿no? Estamos presentando el Versus de la Semana. Tan mediática fue la pelea que hasta el hijo del cantante salió en su defensa, publicando lo siguiente en su Facebook. Este personajillo, más conocido como Fabricio, no es más que un hijo de puta. La sonora Tommy Rey fue a tocar a un matrimonio y fueron instalados en una sala para la espera. Al momento llega Fabricio y todos se dieron cuenta que a él le dieron la misma sala para esperar el turno de actuar. Y este tipo entra agarrando una maleta y tirándola al suelo reiteradas veces con violencia. Y peor aún, comenzó a tirar chuchadas a todos. Mi papá se acercó a él y le dijo que no podía ser así de grosero, que además era de otro país y mínimo tenía que respetar a los artistas chilenos. Fabricio, sin hacer caso, siguió con los insultos y terminó diciéndole a mi padre que era un viejo de mierda. Si bien las palabras del hijo de Tommy Rey van con un poco de rabia, su padre tiene una opinión al respecto. Mi hijo supo de esto y puso en su Facebook una cosa que le pareció muy mala a él, ¿eh? Porque él me defiende así a muerte a mí. Entonces puso algunas cosas, después tuve una entrevista y dijo que bueno, se me pasó un poquito la mano, mejor dijo él, porque tenía mucha rabia. Esto causó varias reacciones. Las redes sociales no dejaron de brindarle el apoyo a Tommy Rey. Al menos así quedó demostrado en una encuesta que realizó el Diario Popular de La Cuarta, en donde preguntaban, ¿qué prefiere más? ¿Si bailar chuchuca con Fabricio o bailar la parabólica con Tommy Rey? A lo que los resultados fueron los siguientes. 7% Bem chuchuca linda contra un 93% yo a ti te comparo. Lo que me deja más tranquilo también
es que la gente, las redes sociales y todo eso, un apoyo incondicional hacia mí. Agradecerle a través de Primer Plano a la gente que me apoyó, que me puso un montón de cosas de apoyo, y bueno, a él lo trataron muy mal. Lo trataron muy mal la gente. Yo no esperaba eso, pero toda la gente apoyándome y poniéndome cosas bonitas. Y bueno, yo le agradezco mucho a la gente que se preocupe de apoyar a sus artistas. Pero como en un principio tuvimos malos resultados con Fabricio. Fabricio, bien cortito nomás, que nos aclare este episodio con Tommy Rey. Fabricio. Lo encontramos nuevamente. Esta vez fue diferente y amable. Nos habló sobre lo ocurrido. Salgo de un evento, llego a mi camarín donde estaba mi billetera, mi camisa, mi ropa, mi maleta abierta, las cosas de mis bailarinas también, sus cosas personales, y hay, no sé, 20 personas. No hay pelea ninguna. Hola, qué tal, chiquillas, hagan sus cosas, nos vamos. Agarro la camisa, la billetera, el reloj, las cosas, junto en una maleta y salimos. Eso, sin pelea, sin confusión, sin nada. Entro a un baño ajeno al camarín, que el camarín no tenía baño, un baño que es el mismo baño de la gente de la fiesta. La misma gente de la fiesta hacía pipí, lavaba la mano. Entonces yo llego, tiro mi maleta, esa misma maleta en el piso, y empiezo con mi representante a decir, oye, qué mala onda, el productor, el escenario malo, dejaron un montón de gente en mi camarín, oye, qué producción de mierda, la cagó, y qué sé yo, un par de gravatos, qué sé yo. En eso sale una persona, abre la puerta, para mala fortuna, abre una puerta del baño detrás mío, que es un baño ajeno del camarín, y dice, tiene la boca muy sucia o algo así, ¿cachai? Con ese nivel brasileño, respeta a la gente que te da de comer, respeta el país que te da de comer. Y yo me doy la vuelta y ahí recién me doy cuenta que era Tommy Rey, y digo, pero señor, ¿quién está hablando con usted? ¿Quién está hablando con usted? Respeta el país que te da de comer, brasileño, agarra tus cosas y ándate a tu país, algo así. Entonces, y se va. Y yo digo, ¿quién está hablando contigo, viejo de mierda? Y esa fue la frase. Duró 10 segundos la discusión, nada más. No hubo ni pelea con su gente, ni con el Tommy, ni con nada. Fue una discusión que hacía con una persona y él se metió diciendo, o sea, palabras de racismo que no corresponde, y yo le respondí también de mala manera. Entonces, hay un problema entre los dos. Pero eso no es todo, sino que Fabricio reconoció tener un carácter complicado, del cual va a tener que aprender a controlarlo. Ser más tolerante no es ser tanto gravato, pero vuelvo a insistir, no ofendía a nadie, hablaba de la producción. Estamos presentando el Versus de la Semana. Fabricio tiene un carácter bastante fuerte, yo no lo justifico a veces porque estamos hablando de un grande, que un caballero es un exquisito, y no creo que sea tan sin respeto. A mí me parece que tú no tienes derecho a faltarle el respeto a una institución como Tommy Rey. No tiene derecho alguno. Yo le creo a Tommy, y aparte que Fabricio también tiene su prontuario ahí que lo acusa de ser un poco agresivo. Yo a Tommy Rey no me lo imagino insultando ni mucho menos, y siento que es una cosa menor. Ahora yo creo que hay que tener tolerancia. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos cantan. Me digas a tu padre que te mando un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Es así como este escándalo llevó a la palestra a uno de los grandes de la música nacional a enfrentarse a un joven brasileño radicado en nuestro país. Escándalo por el que los integrantes de la banda esperan unas disculpas públicas. Yo le exijo, Fabricio, que él ofrezca sus disculpas en la televisión. Si bien disculpas son las que piden la parte de Tommy Rey, esta historia tuvo un vuelco inesperado, luego de que el hijo de Tommy Rey enviara un mensaje privado disculpándose por lo sucedido. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Tommy Rey o Fabricio? Juzgue usted. Primer Plano. Ya estamos en el estudio acá de Primer Plano, pero estamos con Fabricio en un móvil, como usted lo pudo apreciar, quien gentilmente nos ha esperado. Tengo entendido que está en Concepción. Fabricio, lo primero que quiero poner en antecedente para toda la sintonía del programa, que Fabricio no nos ha cobrado nada por este móvil, y es muy importante recalcarlo.
Porque en este programa siempre ofrecemos un pago. Y porque siempre se paga. No lo quiso. Pero Fabricio no ha querido, él ha querido estar acá para contar su verdad. No vamos a descubrir aquí, Fabricio, y lo pudimos ver en la nota, que el prejuicio te antecede aquí, que la gente sin haber estado, ¿no es cierto? Bueno, siente que por algunas cuestiones que han pasado en el pasado te juzga antes de tiempo, por eso creo es tan importante que tranquilamente podamos conversar, puedas darnos tu opinión, puedas conversar con nosotros sobre lo que pasó ese día. ¿Cómo estás, Fabricio? Versus de la semana. Muy bien, buenas noches. Y bueno, nada, partir aclarando que si ha sido esta noche hablar con ustedes no es por salir en televisión o por otra cosa, ni por dinero, como tú mismo ya lo dijo, es como para aclarar un par de temas. Yo, gracias a Dios, hoy día, junto a mi señora, tenemos un negocio que nos mantiene. Entonces, el tema acá no es por pantalla, como mucha gente lo he dicho, es para aclarar algunas cosas. Si tú Fabricio, miras, entonces, ¿cómo? Cuéntanos partimos tú, por la misma cómo, nota que no me favorece. Pero yo voy a encontrar con mis palabras. Dale. Exactamente lo que... Tenemos un poquito de desfase, Fran. Sí, yo de repente sé, yo te atropello, Fran. Pero es porque tenemos un pequeñito desfase. Por favor, cuéntanos tu historia. Eso es muy sencillo. Ya. Versus de la semana. El día sábado, el sábado pasado, es la misma historia que ya la conté, que vuelvo a repetir. Saliendo de un evento donde hubo algunos problemas de producción, llego a mi camarín y tiene, no sé, 20 personas en el camarín. Entro con mis bailarinas, no hay ninguna mala onda en ese minuto. De hecho, los chiquillos saludan, hola, 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 ¿qué tal? Yo digo a las bailarinas, agarren sus cosas, cambiémonos en el baño. Permiso, saco la camisa, la billetera, el reloj, las cosas personales, como las bailarinas también, que tenían todas sus cosas personales. Fabricio. Nos vamos a cambiar en el baño. No hay ninguna... Preguntita, para interrumpir. Cuando tú negociaste este evento, ¿exigiste un camarín para tus bailarinas? Versus de la semana. No, pues si nosotros llegamos y teníamos un camarín... Pero estaba ocupado. Y quiero ya aclarar eso también después, para seguir la historia, para no perder el hilo, Fran. Yo no me creo ningún Ricky Martin, ni nada por el estilo, y no soy. Pero cuando uno negocia un show, uno cobra un precio y su representante pide algunas cosas. Ajá. Que entre ellas sea un camarín, no sé, un micrófono, escenario, y pide un par de cosas. Si la persona está dispuesta a hacerlo, te contrata, y pagarte, te contrata. Si no, si la persona dice, ¿sabe qué? Es muy caro, o qué sé yo, no lo contrata. Entonces, acá no es una obligación. Yo no me siento una gran estrella ni nada de eso, pero se pide algunas cosas y si la persona te puede dar, te lo da. Si no, no lo da y es así. Pero mira, el punto del fondo no fue que me molesta el tema del camarín. No sé, partimos el show, había problemas de iluminación, el escenario que estaba ocupado. Un par de cosas que son a lo mejor una tontera. La gente, cuando uno llega al camarín lleno de gente, entonces cuando salgo del camarín agarro las maletas con mis chiquillas y mis representantes y nos vamos al baño, un baño ajeno. No hay ninguna palabra, no hay ninguna frase hacia la gente de Tommy Rey por mi hija, no hay nada. Yo ni sabía que era la... No quiero ser despectivo a su banda, pero no conozco su banda, sus músicos, no lo conozco. No hay nada, simplemente salimos. Voy a un baño ajeno al camarín, porque el camarín no había baño. El mismo baño de la fiesta, donde hay la gente que terminó el show, se está lavando la mano, otros, no sé, están haciendo pipí y qué sé yo. Llego con mi maleta, con mi ropa, sin polera, con las cosas en la mano, y efectivamente tiro mi maleta al piso. No la pateo porque es dura, me dolería el pie, pero sí la tiré en el piso, en un rincón. Y empiezo con mi representante a decir, oye, qué mala producción. Perdón por la frase, pero voy a tratar de textualizar tal cual. Oye, la cagó el productor y no sé qué, y un par de grabatos, y un par de grabatos. Sí, yo no sabía todavía que estaba Tommy Rey en la fiesta o su bando, qué sé yo. Y estoy discutiendo con un productor, una discusión totalmente ajena a la gente que está en mi camarín. Yo estoy seguro que el productor que lo metió ahí, lo metió en un camarín, jamás le dijo, el camarín está ocupado, no lo entres. La banda no tiene por qué saber que hay otra persona ahí adentro. Entonces, yo lo saco a la banda de esa culpa. No tienen ese minuto y yo puedo ser todo lo que ustedes quieran decir, pero no soy estúpido.
Yo sé que la gente no sabe, entonces dentro del camarín empezó a discutir. Para mi mala fortuna, estoy hablando y tirando grabato efectivamente con mi representante. Y vuelvo a decir, con mi representante, se abre una puerta detrás mío y me dice, eres bien ordinario para hablar, ¿eh? Respeta el país que te da de comer. Textual. Eres bien ordinario para hablar. Respeta el país que te da de comer. Me doy la vuelta y encuentro al señor Tony Rey. Lo hago eso y digo, perdón, estoy hablando con usted. Con un tono, no con esa calma, porque ya estaba discutiendo, pero perdón, estoy hablando con usted. Dijo, sea más agradecido con el país que te da de comer. Agarra tus maletas que estaban ahí y vuelve a tu país. Y se fue. Y ese que se iba a ir, yo le dije, ¿quién está hablando contigo, viejo de mierda? Y es la frase que tanto molestó. Y te lo aseguro, que ustedes me conocen, y sabiendo tantos garabatos, el viejo de mierda, que no justifico, porque también es un insulto, y yo sé que le llegó muy fuerte, es lo más sencillo que yo lo podría haber dicho, conociéndome, y yo estaba enojado con una persona que trata con tamaña xenofobia o tamaño racismo, porque yo creo que, otro punto, yo jamás, la gente me hizo pedazo y qué sé yo, toda la historia que ustedes saben, jamás hubo una discusión de su carrera, de sus años de carrera, o si su música es mala, o si su música es buena. Nunca se discutió su calidad musical o su trayectoria como artista, jamás. Pero una persona que tiene tanto respeto en un país, una persona tan conocida, puede ser el presidente, un animador, un político, un cantante o lo que sea. Nadie tiene el derecho de tratar con tanto racismo un extranjero o un homosexual o un inmigrante. Imagina todo lo que estamos pasando ahora en el minuto con todos los inmigrantes y con todo lo que pasa en otros lados del mundo, con el tema de la inserción de la gente, no sé, de la unión homosexual. Los extranjeros, entonces no corresponde que un artista de esa categoría ofenda, da lo mismo, porque yo, uno solo no pelea, siempre pelean dos. Yo no justifico el viejo de mierda, no lo justifico, pero no puedo aceptar que una persona me diga racista o vuelve a tu país, yo te doy de comer. Yo me despierto todos los días a las 5:30 de la mañana para abrir mi gimnasio y de repente figuro a las 4 de la mañana hacer un evento, yo me saco la cresta. Chile, y siempre he dicho, me he dado la oportunidad, pero yo la aproveché y me saco el jugo trabajando para tener todo lo que tengo. A mí nadie me ha regalado nada, Fran de Julio, nadie. Yo trabajo para hacerlo. Yo no creo que una persona pueda hacer tanto daño y trabajar y ser tan despectivo hacia un extranjero. Porque si tú piensas en la manera de ofender a un extranjero, y piensa conmigo, la historia de su hijo es muy parecida con la mía. De hecho, en las frases que le hace, que le hablen en su carta, hay pasajes que son xenofóbicos, que dice, respeta, mi papá dijo que respetara a los artistas nacionales y qué sé yo, así que no voy lejos de su versión. Él mismo dijo ahora que debería respetar a los artistas nacionales y qué sé yo, entonces no estuvo para nada lejos. Ahora, Fabricio, yo no encuentro justo. Fabricio, tu punto está súper claro. Sí, te escucho. Queremos saber si efectivamente Tommy Zúñiga, después de todo este altercado estos días, después de los dime y direte, Tommy Zúñiga es el hijo de Tommy Rey, te envió estas palabras. Yo las voy a leer para que tú nos precises si realmente este mensaje, este texto te llegó después a ti. ¿Y cuándo? Estimado Fabricio, te escribo con toda sinceridad y con deseos de que las cosas no sigan generando relaciones negativas entre dos artistas de este país. Lamentablemente, luego de lo ocurrido con mi padre, como normalmente le ocurriría a cualquier hijo, me sentí con mucha rabia e impotencia. Muchas veces es normal en uno secarse por la rabia y no medir las palabras que utiliza para desahogarse. O por lo menos supongo que a varios nos ha pasado. En este caso me pasó a mí. Este mensaje no es para discutir. Lo que pasó no ese día, eso, tanto yo como mi padre queremos dejarlo atrás. Esta vez solo quiero disculparme por los insultos y maneras de expresarme que nunca debieron ser. Dije cosas que poniéndome en tu lugar deben haber molestado bastante y sinceramente cosas
que de corazón no realmente no siente. Lamentablemente, por el hecho de intentar descargar la rabia, las dije y hoy me arrepiento, porque no es mi manera de llevarme con la gente y menos de tratar a personas que vienen a nuestro país a trabajar. De hecho, he trabajado con gente de Perú, Colombia, y hablo con mucha gente de otros países por mi trabajo, con quienes me llevo muy bien. Por eso lamento sinceramente haberme dirigido a ti de esta manera, en vez de medir mis palabras para expresar lo que sentí en ese momento. Te pido una gran y sincera disculpa. Espero sinceramente que todo termine de la manera más buena posible y que en una próxima ocasión se puedan encontrar sin darle importancia a una pelea que nunca debió ser. Suerte en todos tus proyectos para ti y tu familia. Atentamente, Tommy Zúñiga, hijo de Tommy Rey. Pero yo me perdí porque Tommy Rey pidió disculpas, o sea, exigió que Fabricio ofreciera disculpas en televisión y el hijo, o sea, al final la versión de Fabricio es la que más se asemeja a la realidad. ¿Te llegó este texto, Fabricio? Efectivamente. Mira, chicos, yo lo juro, para no perder, mira, ese texto no me llegó a mí, ese texto llegó a las redes sociales, donde me llegó a mí también. Yo puedo tener todos los defectos del mundo, pero yo no guardo rabia de nadie, gracias a Dios, de ese mal no muero. Antes de responder lo que de la carta de disculpas, yo tenía hasta guardado algunos twitters. Lo que provocó su carta de xenófoba en las redes sociales fue que la gente me agredió de tal manera que no puedo, a las palabras no puedo decir, o sea, desde pasa hambre, que te alimentamos, hasta que como mi señora, que está embarazada de nueve meses, tiene, yo voy a ser papá mañana a las 11 de la mañana por la segunda vez, mi señora tuvo que escuchar que como mi señora de 9 meses de embarazo dejaba a su hija con un papá violento y golpeador, como que mi suegra dejaba a su hija estar casado con una persona así, como que las mamás de las alumnas mías dejaban con que un hombre como yo se acercaba a sus hijos. Y de ahí para abajo, cosas que yo no te puedo expresar. El daño que lo ha hecho hacia Mariela, porque yo tengo cuero de chancho, como dice, el daño que ha hecho a Mariela y Josefina, mi hija que tiene 5 años, desde la gente que la fue a buscar en su colegio o en la puerta de mi casa, que me pregunta, ¿por qué papá te están buscando? Y qué sé yo. Obviamente no entiende los mensajes, no entiende por qué es muy chica. Entonces, el daño, es tan sencillo hacer daño y después pedir disculpas. Lo que yo encuentro noble, lo hizo, no creo que por su voluntad, porque yo creo que sabe que la embarró y yo creo que el Tommy también sabe que no se dice ese tipo de cosas. Entonces, el daño es tan grande, me hicieron pedazo toda la semana. Es tan fácil hacer mal a una persona. Y como esa persona que tiene antecedentes no muy bonitos hace con que la gente le crea, es imposible. Pero yo no voy, yo voy a dar la vuelta, o sea, hoy día en la entrevista que lo hago con ustedes, doy vuelta en la página y me olvido de ese tema. Chao, se acabó. Ahora, yo a esa altura de mi vida no voy a dejar que una persona haga tanto daño hacia mi mujer y hacia mis hijas. No lo voy a dejar. Hoy día no necesito pelear con una persona en televisión para salir en televisión o para tener más eventos. Como ustedes saben, conocen un poco de mi vida y saben que no lo necesito. Entonces, Fabricio, yo no puedo dejar que una persona hable así. Yo no puedo dejar que una persona hable tan despectiva hacia un extranjero. Fabricio, yo acceso al Tommy. Tiene. No, dos cosas. Primero quería contextualizar. Te escucho, Fran. Que te pregunté lo del camarín, porque entiendo, como dices tú, que cuando uno va a un evento, la persona que trabaja con uno pide ciertas cosas y uno supone que van a estar. Y lo segundo que quería decirte también es que las redes sociales funcionan así. Si hoy día Julio, bueno, Julio no tiene Twitter ni nada, pero si la Pamela, la Claudia o yo nos mandáramos un comentario desubicado, las redes sociales nos harían bolsa en la impunidad del anonimato. Porque la persona que te escribe eso no tiene cara para decírtelo de frente. Sí, Fran, yo sé. Entonces a mí me parece que independiente de que tú tienes razón, sí, que el daño es enorme, las disculpas igual son nobles. No. Yo sé que las disculpas son nobles, Fran. Y yo acepto las disculpas de su hijo por todo el daño que me he hecho.
yo lo acepto sus disculpas. Yo no puedo guardar rabia de nadie y no lo tengo rabia. Ahora, si él no hubiera esa pelea o esa discusión, como podemos decir, duró 10 segundos con suerte. Si su hijo no hubiera publicado, esa pelea hubiera quedado en una pelea de camarín en un mal momento y se hubiera acabado. Y no hubiera tenido tanta repercusión como ha tenido. Fabricio, entonces el error ahí es claramente de una persona que trató de defender su papá y creo que es así. Ahora, si yo voy a tratar de defender mi papá, yo no lo voy a decir, eres un negro, o eres un chino, o eres un peruano, o eres un boliviano, o yo te doy de comer, o sea, no. La pelea del baño podría haber sido perfectamente que Tommy hubiera salido del baño y hubiera dicho, eres bien ordinario para hablar, cuida tus palabras. Yo iba a decir, perdón, si estoy hablando con usted, señor, no te metas, cuida de tu vida. Y se hubiera acabado. Hubiera sido distinto esa pelea y él y su hijo no hubiera dicho tantas palabras xenófobas como dijo. O sea, el tema de que yo te doy de comer o vives en mi país, agarra tu cosa y vuelve a tu país y qué sé yo, eso es lo que me molesta y es lo grave y eso es lo que yo no acepto. Es tan fácil juzgar a la gente. Ahora tú, en esas notas que pasaron, todos los colegas que conozco juzgando sin saber el segundo lado, ¿por qué yo pelearía con una persona con la trayectoria de Tommy Rey? Porque ¿qué me conviene pelear con una persona así? Nadie tiene el derecho, sea Tommy Rey, con todo el respeto y su trayectoria, Fabricio, sea la presidenta o sea un animador, nadie tiene el derecho de trabajar con una persona con tanto racismo. Fabricio, bueno, yo te quiero primero decir algo, que te encuentro mucha razón en toda la parte del argumento xenófobo, por cierto, de no trabajar en tu país y todo, pero sí, toda acción tiene una reacción, Fabricio. Y yo creo que también estas cosas te tienen que enseñar, porque ya a tu edad, quizás cuando una persona de 72 años sale de un lugar y te dice algo, a lo mejor hay que respirar y guardarse el viejo mierda. Y guardarse la falta de respeto a un señor que te dobla en edad. Porque lo digo con cariño, porque creo que tú has sido el gran perjudicado. Sí, Julio, pero tú no habláis. Es fácil hablar ahí, Julio. No, sí que es fácil. Es fácil hablar ahí sentado. Porque no me pasó. Pero si tú, Julio, y quiero... No. Yo sé, Julio, y lo que quiero decir es que, claro, hablando desde la vereda del lado es muy sencillo, pero si tú estás Fabricio, en un lugar privado... Fabricio, dame solo... Fabricio, señora... Fabricio, dame solo un segundo, porque tenemos a Tommy Rey al teléfono y a lo mejor podemos arreglar esto y dar vuelta a la hoja de una buena vez. Está Tommy Rey con nosotros, está gentilmente al teléfono, está Fabricio. Sí, pero nos pilló el tiempo. Sí. Vale, ahora que nos esperen un segundo. Denos. Por favor. Tommy, ¿estás ahí? Sí, hola. Hola, Tommy. Está aquí conmigo. Está Fabricio. Vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a acomodar los audios, todo, y volvemos con Fabricio y Tommy Rey. Primero.